Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenti y esto es Amnesia Machine for Pigs. Tengo que estropear esto de algún modo, no estoy muy seguro de cómo. Hemos encontrado... Eso ha sonado muy roto. Hemos encontrado algún sitio donde poner estas... Estas ruedas o algo. ¡Oh! Es una forma tan buena de romperlo como cualquier otra. ¿Está roto por completo? Supongo que sí, ¿verdad? Oh, espera. Oh, vale. Vale, ese es... ¿Qué es eso? Es bastante más grande. Es un monstruo bastante más grande que los otros. No, por aquí no. Era un... Bueno, tampoco bastante. Era un poco más grande. Vale, vamos a subir. ¡Qué inofensivos! Vamos a mirar, miradlos. Es un poco más grande, ¿verdad? Simplemente vamos a seguir subiendo. ¿Dónde está mi farol? Ah, sí, estoy en una escalera, no puedo tenerlo todo. Vale. Bien. ¿Esto se va a venir abajo o...? ¿Es uno de esos conductos por los que debería darme prisa? Entrar por las tuberías, salir por el motor. Y ahora rápidamente a cruzar por las tuberías antes de que aumente la presión y se llenen de un vapor caliente y corrosivo. No debería estar aquí leyendo esto. Siento como la máquina ruge a mi alrededor. Siento como su mente espantosa e inhumana se retuerce y envía sus sombríos tentáculos por los conductos para reparar el daño. Volveré a la calle, buscaré ayuda y llevaré a la gente hasta la fábrica. La quemaré y sellaré para siempre este maldito lugar subterráneo. Me parece perfecto la parte de volver a la calle y encontrar con más gente. Es ideal. Vale, por aquí. Eso es, sí, ahora. Wow. Sigamos antes de que eso se extienda. Oh, a lo mejor debí haberme dado más prisa. Estoy bien. No, yo me voy. Vale, activa el ascensor. Bien, bien, hacia arriba. ¿Verdad? Sí. Vamos hacia arriba. A la calle. Vamos a la calle. Es un buen comienzo. Hemos escapado muy fácilmente. Salvarlos a toda costa. Sacas provecho de mis vísceras. Te hacemos escapar para siempre. Le cortas el cuello, desangras al cerdo y lo dejas cuajar. La liberación de tu especie. No iremos a llegar a esa zona con las sierras y toda esa mierda, ¿verdad? Porque no quiero llegar a esa zona. No es de mi gusto. De mi agrado. Se ve un dibujo muy bonito. Es una pena que no salgan las pantallas de carga. No sé por qué... ¿Por qué no aparecen las pantallas de carga? La verdad es que no sé por qué me causan problemas. No era tan bonito el dibujo, era simple, pero... Pero bueno, era algo a lo que mirar, aparte de mi cara. Mientras carga. Es presión doble, saber que lo único que se ve en pantalla es mi imagen. Durante las pantallas de carga. ¿Qué ruido es ese? Estoy en la calle. Dime que esto no parece estar cerca de la calle. O quizás sí. Oh, no, hay cerdos de esos. Sigue. Oh, está allí. Sigue pareciendo subterráneo. Se oye jaleo. Oh, Dios, están matando a la gente de la calle. Es lo que está pasando. Los cerdos están... Sí que es la calle. Vale, prohibida la prostitución, la venta ambulante y la mendicidad. Sí que es la calle. Oh, oh. Están matando a todo el mundo. Los cerdos creados están matando. Oh, God, no. What have I done? Están matando a todos. Y antes les desnudan, por supuesto. Vale. Espero que no me vea ninguno.
Vale, no queremos ver partes pudendas, así que vámonos de aquí. Vamos a continuar. Au, au. Esto no termina de gustarme. Prefiero... No. ¿Dónde? Vale, recordad, al cielo se llega con silencio y trabajo duro. Recordad. La verdad es que... prefería que la historia fuese una cosa más íntima, no que salgan los cerdos y... No me gusta el tema de que salgan los cerdos y maten a todo el mundo. Prefería que fuese una cosa, pues eso, más... más íntima, más tranquila, más... bueno, tranquila. Más de Mandus y su peña. Oh. Y nada más. No sé por dónde tengo que ir. Voy a explorar la casa antes porque parece más lógico. Supongo, no puedo abrir los cajones, no puedo hacer nada. Estos no están cerrados, podría dejarte abrirlos. No están bloqueados. Vale, supuse que habría alguna nota o alguna cosa así. Y aquí está. 25 de octubre de 1899. Nadie echa de menos a los pobres. Si retiras de las calles a unos cuantos huérfanos, el mundo te dará las gracias. Si una puta desaparece, habrá un caballero aplaudiendo. Si matas a un mendigo, habrá una dama que por fin puede pasear tranquila. Los odio más que a los otros. Tanto privilegio, tantas pretensiones. Se hacen llamar líderes, pilares de la sociedad. Todos esos ricos apestosos. La porquería la llevan por dentro, pero no por ello son menos sucios. Tengo planes para todos ellos. Los alimentaremos y después nos alimentaremos de ellos. Muy bien. O sea, que transformó a todos esos en cerdos para que ahora acaben con la clase pudiente. Con los que están por las calles. ¿Verdad? ¿Es eso? Wow. Basta de rugidos innecesarios en mis oídos. En mis... ¡Oh! Es una cosa genial. Gracias, juego, por decidir hacer esto. ¿Voy a caer indefinidamente o...? Vale. Vamos a... vamos a hacer una pequeña cosa en directo. Vamos a... ¿qué ha sido eso? Vamos a salir y vamos a volver a entrar. Es genial estar intentando defender un juego de las críticas y que pase esto. La verdad es que me he encontrado ya unos cuantos bugs y... no. Vale. Vale, he muerto. Voy a continuar. Es genial que me haya grabado partida en medio de... vale, ¿podemos salir de aquí? ¿Qué clase de sitio es este para empezar? ¿Pero qué me estás contando? Tengo que salir por aquí abajo. Ni siquiera sé dónde me ha situado. ¿Qué le pasa a este juego? Es genial que me guardase partida mientras me estaba cayendo. Ni siquiera fue capaz de situarme un poco más atrás al cargar el juego. No sé dónde estoy, me ha situado en un sitio diferente. No, estoy un poco más atrás. Lo que pasa es que han aparecido cadáveres que antes no estaban, supongo. Vamos a tener cuidado esta vez. Vamos a intentar no caernos al abismo sin fin. Vale, 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 vale. Tranquis, tranquis. No quiero nada con vosotros. Esta puerta está cerrada. Venga, hombre, no empezaremos como antes, como la última vez, en que tuve que apañármelas para cargar algo mucho más anterior. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que esta puerta esté cerrada si necesito entrar por ella? En fin, vamos a buscarnos la vida, ¿vale? Vale. Tenemos que poder subir aquí y saltar por aquí encima. Cosa que el juego no deja hacer, por supuesto. Me encanta que el juego
me estoy encabronando un poco aquí, pero es que me parece increíble que el juego tenga determinados bugs y entre ellos, pues, que te impida continuar por el camino por el que tenías que continuar, básicamente. Ahora mismo no sé si tengo una partida guardada desde la que pueda seguir. No sé si puedo intentar ir por otro camino, no sé si puedo seguir adelante. Así que voy a averiguarlo y voy a volver en un momento, ¿vale? Hasta pronto, espero. Vale, chicos, nueva regla. No cerrar nunca las puertas. En el primer Amnesia, cerrar las puertas te salvaba el culo. Aquí obliga a mover tu culo de nuevo por zonas que ya habías visitado. Así que, por suerte, el juego guarda un registro de un montón de partidas guardadas. Vale, nada de acercarnos ahí porque hay una trampa que te hace caer al centro del mundo y tener que cargar una partida mucho más atrás. Así que... Curioso que digas lo de la ciudad cayendo. ¿Sabes quién más se ha caído? Yo, al centro del mundo. Londres está en llamas. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Me quedo mirando y oliendo la ciudad en llamas. Veo la ceniza por el aire. Escucho el rugir y los gritos de bestias repugnantes mientras caen por la ciudad y arrastran a sus gentes para la matanza. Ahora empiezo a comprender cuál debe de ser el otro ingrediente del compuesto X. Y también comprendo que ahora todo depende de mí. Tengo que encontrar el modo de volver al núcleo de la máquina y terminar lo que empecé. No sé cómo podrías hacerlo, Mandus. A mí me parece bastante definitivo toda la mierda que está pasando, ¿sabes? Probablemente debería entrar a aquella casa que había ahí atrás antes de continuar. Así que... ahí también podremos entrar, supongo. Yo qué sé, mi principal miedo ahora es volver a acercarme a un sitio donde el juego no quiera que vaya. ¡Oh, wow, wow, wow! Y volver a caerme al infinito. Todos estos detalles mosqueantes están muy bien, pero ¿sabéis lo que estaría mejor? Que el juego no tuviera esos bugs que te sacan de la inmersión, la verdad, del juego y te arruinan bastante la experiencia. En fin, no nos acerquemos mucho por los rincones, porque podemos morir. Así que... obviamente todo eso va... influye en... ¿Tengo que ir por aquí? ¿O tengo que ir por aquí? No me queda claro. ¿Hola, señora? Oh, sí. Va a ser usted... devorada por un cerdo. Y devorada es la parte suave. Igual el cerdo hace alguna cosa más. Vale, quiero leer esto. 24 de octubre de 1899. Hemos reservado un ala entera de la mansión para sus fiestas. Los invitamos, estén cerca o lejos. Y los cebamos con vinos caros y con las mejores carnes de todo Londres. Vaya, estas chuletas son una delicia. ¿Quién es tu carnicero? Alimentémoslos, pues el vino y el grano imprimirán carácter en el producto. Mantendrán la carne relajada. Opio en el champán y en la salsa. Un cerdo asado cada noche para el duque y la duquesa. Una actriz empanada y a rodajas. Un artesano en cada bocado. Un comerciante de té estofado en sus propias hojas. Discuten y se reproducen bajo la mesa, junto a la chimenea, sobre la alfombra manchada de vino y grasa. Mientras otros nobles pasados a mejor vida, con una gracia deforme y una mirada fría, los observan desde cuadros de oro colgados en las paredes. Ya lo limpiaremos todo más tarde, cuando los metamos en la máquina. O sea, que los cerdos transformados rondaban, vagaban por la casa... mirando desde detrás de los cuadros, ¿en serio? ¿De verdad? Vale, parece que... ¡Wow, wow! ¡Hola, cerdos! Parece que todo esto... ¿Qué está pasando? Parece que todo esto era... es solo para ver el panorama tan adorable que se ha formado en la ciudad.
Y que nosotros debemos meternos por este agujero que vi aquí detrás, digo yo. Así que vamos a entrar. Está siendo una partida muy confusa. Muchas cosas están pasando y algunas de ellas son bugs. Vale. ¿Vale? Bien. Estoy nervioso, estoy un poco nervioso de nuevo. Es una tontería, si lo pensáis, porque me pongo nervioso aún a sabiendas de que el juego es bastante fácil y de que los monstruos tampoco salen demasiado. Aunque están por aquí. Aún así me pongo nervioso y creo que voy a morir. 23 de diciembre de 1899. Me quedo de pie frente al espejo, con el pene en la mano, genial. Y mi reflejo ríe con la boca llena de mostaza de azufre. Estúpido vanidoso, se burla. ¿Realmente eres tan diferente? ¿De verdad crees que tus obras maléficas son más grandes que las demás? No eres más que un hombre débil, producto de su tiempo. Igual que cualquier otro. Esto es el imperio, cretino. Esto es la idiotez de la matanza, el resultado natural de este darwinismo social. Si eres el mal, entonces este mundo es el mal. Dejas correr la sangre por las calles en lugar de ocultarla en el hospicio. Debes coger la espada y cortarlo tú mismo. Y no pagarle a un hombre para que lo haga por ti, donde no lo puedes ver. Si eres malvado, al menos tu maldad es honesta y eso en sí te convierte en superhombre. Y así me lavo las manos y me voy a la cama. Muy bien, lávate las manos después de hacerte una pajichuela frente al espejo comiendo mostaza. ¿Qué? ¿Qué? ¿He atravesado eso? ¿Quiero comprobarlo? No, no lo sé. Pareció que lo había atravesado por un momento. He estado aquí, ¿verdad? Es donde estaba antes. Vale, así que vamos a seguir. Se oye al cerdo cerca. Qué curioso, una caja que puedo coger. ¿Por qué una sí y 500 no? En fin, vamos a correr hacia arriba. Vale. ¿Debería cerrar la puerta a mis espaldas? Supongo que no, la verdad. Esto forma parte de mi fábrica, aún es mi almacén, es mío, es... En fin, ¿qué más da? Vamos a ver si podemos seguir por aquí. Se oyen tantos... golpes a mi alrededor, no sé... Vamos. Vale, vale. Muy bien. Es curioso, es la típica escena en la que somos testigos de todo sin que nos pase nada. No me voy a quejar, por supuesto, pero... Pero en fin, es un poco raro. Vamos a ver. ¿Por dónde ahora? Este área es para caballos. Los vehículos a motor deben usar una entrada alternativa. No soy ni un caballo ni un vehículo a motor. Supongo que podremos ir por donde los caballos. Si van los cerdos, nosotros también. Vale, se oyen muchos gritos. El problema... ¿Qué están? Está comiendo. Está comiendo, vale. Wow. Esos gruñidos. No. Eso ya no. No me gusta tanto. Vale. Oh, cerdo, no. Vale. Vale, obviamente tenía que salvarme de alguna forma. Bien. Supongo que habría muerto si intentase ir a otra zona.
Vale, calles y callejones, hay demasiados horrores. Estas bestias que andan sueltas por las calles vienen de las salas de motores. Al salir conté tres de estos malditos elevadores neumáticos. Un indicio de que la máquina llevaba un tiempo planeando esto, creando clandestinamente rutas hasta la superficie de todo este vecindario. Si me he orientado bien, al otro lado del callejón debería encontrarme con las salas de arranque. Y apuesto a que, si allí me encuentro con un elevador neumático, me llevará de vuelta al núcleo de la máquina. Igual no quiero volver, en realidad... No sé, coger un avión, irme a otro país. Soy rico, así que... Vale. Es una pena porque están pasando muchas cosas. Se oyen gritos, se oyen disparos, se oye de todo, pero no vemos una mierda. Estaría bien ver más cosas de todo lo que está pasando. Sería genial. Pero en fin, supongo que no. Vale, pues hay que ir por aquí. Vamos a ver. Sobre todo porque algunas de esas cosas se oyen muy cerca y me tienen súper mosqueado. Pero por más que mire a mi alrededor, no hay nada. No hay absolutamente nada. Vale. Todo el mundo está muriendo, eso es. Y de repente nos metemos aquí y ya no escuchamos gritos, no escuchamos nada. Bueno, sí que se oyen, pero muy lejanos. Y si yo mismo los oigo muy bajitos, pues supongo que vosotros más. Aquí tenemos otra máscara. ¿Y algo más interesante? Supongo que no. Vamos a entrar al ascensor. No te cierres porque solo faltaría que el propio ascensor me dejase fuera. Vamos a bajar otra vez al núcleo de la máquina. Donde... En fin. Donde supongo que algo haremos. Granja del mundo. Una vena que no está, ahora me doy cuenta. Debemos encontrarlos. Esos pergaminos, esas viejas palabras escritas sobre varas de metal que brillan a media luz en el atardecer. Este crepúsculo. Y en el dibujo sale esa zona de las sierras, donde cortan cuerpos y cosas así. Obviamente lo guardaban para el final, ¿verdad? Qué bien. No quiero estar ahí. Podríamos haber llegado al núcleo de la máquina cuando caímos a través del suelo. Eso habría ahorrado unos cuantos problemas. Espero que todos los cerdos estén fuera y no quede ninguno aquí. Sería lo mejor. Vale, vale. Vamos a llegar. Bien. Bien. Tenemos otra nota. Contraataque. He regresado. El ángel de la venganza. La vuelta del saboteador. Encontraré la forma de detener este gran proyecto de muerte. La destrucción anterior fue suficiente para abrir el corazón de la máquina y confundirla para que abriera sus cerraduras y sus pasadizos secretos. Tengo que sorprenderla. Apuñalarla en los ojos. Meterle cables calientes por las orejas. Martillearle los dientes y meterle cristales por todos sus orificios. Después jadeará y en medio del jadeo me colaré rápidamente en su garganta y le apuñalaré el corazón desde dentro. Muy bien, genial, perfecto. En fin, yo por lo pronto me voy a tomar un descanso. Y espero que podamos continuar, mayordomo de hierro. Espero que podamos continuar tranquilos en el próximo episodio. Sin más bugs que nos hagan caer al infinito y sin más partidas guardadas que nos dejen bloqueados en el pasado. Es lo que más miedo da de este juego, por desgracia, por ahora. Pero bueno, gracias por acompañarme como siempre y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces.